Iniciamos ahora la unidad 2, cuyo tema es integrales de línea y campos vectoriales. Como primera sección, hablaremos de integrales de línea de funciones escalares, o también llamadas integrales de trayectoria. Observemos lo siguiente. Dada una función f que va de un intervalo cerrado a,b de R en R, podemos notar que bajo determinadas condiciones es posible calcular su integral de Riemann, digamos la integral de AB de f de x de x. Ahora bien, una forma de generalizar esta integral consiste en hacer que la función tome valores sobre una curva C dada por una función, digamos gamma, definida en el intervalo a,b, en vez de que tome valores directamente en el intervalo dado. Así que en lugar de tener f, tendríamos la función f de gamma de t, es decir, una composición de función. Veamos la definición de integral de línea de funciones escalares. Esta definición nos dice lo siguiente. Por ejemplo, consideremos gamma que va del intervalo cerrado a,b en R3, un camino de clase C1 en a,b y f que está definida en un subconjunto de R3 a R. Entonces, podemos hablar de la composición de estas funciones, que se denota como f compuesta con gamma, es decir, gamma seguida de f, que va del intervalo cerrado a,b en R3 y cuya regla de correspondencia es la siguiente. F compuesta con gamma en t es igual a f evaluado en gamma de t, como ya lo sabemos siempre. Y bajo las condiciones que estamos estudiando, suponemos que esta es continua en a,b. Con todas estas condiciones, se define la integral de trayectoria de f a lo largo de c como la integral de AB de f evaluado en gamma de t multiplicado por la norma de gamma prima de t de t. A esto también se le suele decir la integral de f a lo largo de la trayectoria o del camino gamma y se denota como la integral con respecto a gamma de f de s, o también la integral con respecto a c de f de s. Además, podemos observar que la integral de trayectoria resulta ser la integral de Riemann de la función g que va del intervalo cerrado a,b en R y cuya regla de correspondencia es la siguiente: g de t es igual al producto de las funciones f evaluado en x de t, y de t, z de t, que multiplica a la norma de gamma prima de t en el intervalo a,b. Veamos algunos ejemplos. Como primer ejemplo, consideremos gamma que va del intervalo cerrado 0,1 en R3, dado por gamma de t igual a t, 2t, menos t. Y f, una función que va de R3 en R, cuya regla de correspondencia es f de x, y, z igual a xy más z. El ejercicio nos pide calcular la integral de trayectoria de f a lo largo del camino gamma. Primero notemos que el dominio de f resulta ser R3, así que f está definida en particular en la imagen de gamma, y la imagen de gamma es igual al conjunto de todas las ternas de la forma t, 2t, menos t, tales que t está en 0,1. Así que podemos considerar la composición de f con gamma que va del intervalo cerrado 0,1 en R y que está dada por lo siguiente: f evaluado en gamma de t, que es igual a f de t, 2t, menos t, es igual a 2t al cuadrado menos t. Además, podemos notar que gamma es de clase C1 en 0,1 y para cada t en el intervalo cerrado 0,1,
gamma prima de t es igual a 1,2, menos 1. Por lo que la norma de gamma prima de t es igual a raíz de 6. Con esto concluimos que por lo tanto la integral de trayectoria de f a lo largo de gamma es igual a la integral de 0 a 1 del producto de raíz de 6 con 2t cuadrada menos t con respecto de t, y esto es igual a la raíz de 6 sobre 6. Veamos un siguiente ejemplo. Consideremos lo siguiente. Calcular la integral de trayectoria de z a lo largo de gamma, donde gamma es el segmento de recta que inicia en 0,0 y termina en 1,1. Primero notemos que el segmento de recta que va de 0,0 a 1,1 está parametrizado por gamma de t igual a t, t, donde t toma valores en el intervalo cerrado 0,1. Notemos además que al considerar la función f que va de R2 en R, dada por lo siguiente, z igual a f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada más 1. Y además podemos notar que la imagen de gamma está contenida en el dominio de f, que es igual a R2. Por lo tanto, podemos hablar de la composición de f con gamma. Y así que f compuesta con gamma es una función que va del intervalo cerrado 0,1 en R y cuya regla de correspondencia es la siguiente. Para cada t en 0,1, el intervalo cerrado, f de gamma de t es igual a 2t al cuadrado más 1. Entonces, la integral de trayectoria de f a lo largo de la curva descrita por gamma es igual a la integral de 0 a 1 de raíz de 2 que multiplica a 2t cuadrada más 1 de t. Y esto es igual a 5 tercios de raíz de 2. En general, podemos hablar de la integral de trayectoria de f sobre una curva C descrita por un camino gamma. Veamos cuál es la definición. Se hace una curva en Rn suave a pedazos, lo cual quiere decir es que es suave, salvo un número finito de puntos, parametrizados por gamma, una función que va del intervalo cerrado a, b en Rn, regular a pedazos, lo que cual quiere decir es que es regular en el intervalo cerrado a, b, salvo un número finito de puntos. Ahora bien, consideremos f una función que va de Rn en R y cuyo dominio contiene a la imagen de gamma, es decir, f está definida en la imagen de gamma y además f resulta ser continua sobre este conjunto. Con todas estas hipótesis podemos definir la integral de f sobre C según la trayectoria gamma como la integral de a a b de f de gamma de t que multiplica a la norma de gamma prima de t de t. Y también se suele denotar como la integral con respecto a c de f de la norma de gamma. Ahora veamos un par de proposiciones que nos resultarán útiles para realizar ejercicios y ejemplos. Como primera proposición tenemos lo siguiente. Consideremos C una curva suave en Rn parametrizada por gamma que va del intervalo cerrado a, b en Rn. Si las funciones f y g que están definidas de Rn a R y tales que están definidas en la imagen de gamma, que es un subconjunto de Rn y además son continuas en este conjunto, la imagen de gamma, y tenemos alfa y beta elementos en R, entonces tenemos que al considerar la integral de trayectoria de la función alfa f más beta g a lo largo de la curva C, se puede calcular como la suma de las integrales siguientes. La integral de trayectoria de f a lo largo de C
multiplicado por alfa más la integral de trayectoria de g a lo largo de c multiplicado por beta. Notemos ahora en la siguiente proposición. Si gamma, que va del intervalo cerrado a, b en rn, y sigma, que va del intervalo c, d en rn, son dos parametrizaciones de c, y existe una función alfa que va del intervalo cerrado a, b en el intervalo cerrado c, d, tal que alfa es una biyección y es de clase C1, y se satisface que sigma es una reparametrización de gamma, entonces se puede probar que la integral de trayectoria de f a lo largo de c con respecto a gamma es igual a la integral de trayectoria de f a lo largo de c con respecto al camino sigma. Es decir, esta integral permanece invariante bajo reparametrizaciones. Observemos ahora lo siguiente. Si f, que va de rn en r, es la función constante 1, y c es una curva comprendida entre gamma de a y gamma de b, donde gamma, que va de a, b en rn, es un camino de clase c1 que describe a la curva c, entonces podemos notar que la integral de trayectoria de c, que la integral de trayectoria de la función f a lo largo de c entre gamma de a y gamma de b no es otra cosa que la longitud de arco de gamma comprendida entre gamma de a y gamma de b. Como siguiente observación tenemos lo siguiente. Si tenemos una función f que representa la densidad puntual de un alambre, entonces la integral de trayectoria de f a lo largo de c nos da la masa de la porción de alambre correspondiente al arco de la curva comprendida entre gamma de a y gamma de b. Veamos un ejemplo. Consideremos un alambre cuya forma coincide con la imagen de la función gamma que va del intervalo cerrado menos 1,1 en R3, cuya regla de correspondencia es gamma de t igual a coseno de 2 pi t, seno de 2 pi t, t, y su densidad de masa está dada por f, que va de R3 en R, cuya regla de correspondencia es la siguiente, f de x, y, z es igual a 1 menos z cuadrada. El ejercicio nos pide calcular la masa total del alambre. Veamos cuál es la solución de este ejercicio. Primero, notemos que gamma, que es una función que va del intervalo cerrado menos 1,1 en R3 y cuya regla de correspondencia es la siguiente, gamma de t igual al coseno de 2pi que multiplica a t, seno de 2pi por t, t, que corresponde con una hélice circular, resulta ser una función de clase C1 en el intervalo cerrado menos 1,1. Además, es fácil calcular gamma prima de t para cada t en dicho intervalo y podemos notar que para cada t en dicho intervalo, la norma del vector tangente es igual a la raíz cuadrada de 1 más 4 pi elevado al cuadrado. Ahora bien, consideremos f que va de R3 en R, dada por f de x, y, z igual a 1 menos z cuadrada. Vemos que el dominio de f es igual a R al cuadrado, por lo que f en particular resulta estar bien definido en la imagen de gamma. Así, podemos considerar la función f compuesta con gamma que va del intervalo cerrado menos 1,1 en R y cuya regla de correspondencia es f de gamma de t igual a 1 menos t cuadrada. Por lo tanto, la integral de menos 1 a 1 de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t
con respecto a dt es igual a la integral de menos 1 a 1 de la raíz de 1 más 4 pi al cuadrado, que multiplica a 1 menos t cuadrada dt. Resolviendo esta integral podemos obtener que esto es igual a 4 tercios de la raíz de 1 menos 4 pi cuadrada. Consideremos ahora la siguiente observación. Si C es una curva plana, esto es en R2, y f es una función real de dos variables definida en C, entonces resulta que la integral de trayectoria de f a lo largo de C tiene interpretación geométrica en la vida real. Esto es debido a que mide el área de una pared cuyo suelo viene dado por la curva C y la altura en cada punto por el valor de la función. Veamos un ejemplo de este tipo de aplicaciones. El ejemplo que consideraremos es el siguiente. Considera una barra circular de radio 1 cuya altura en cada punto está dado por la función f de x, y igual a 1 menos y cuadrada. El ejercicio nos pide calcular el área de la barda. Veamos cuál es la solución de este ejercicio. Primero, notemos que la gráfica de la función f que va de R2 en R y que está dada por la regla de correspondencia f de x, y igual a 1 menos y, corresponde al plano con ecuación z igual a 1 menos y. Además, la base de la barda está descrita por el camino gamma de t igual a coseno de t, seno de t, para cada t en el intervalo cerrado 0,2 pi. Podemos notar que la superficie de la barda se puede ver como el resultado de intersectar el plano z igual a 0, el cilindro circular x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y el plano z igual a 1 menos y, como lo muestran las figuras aquí descritas. Por otro lado, como gamma, que está dada por la regla de correspondencia gamma de t igual a coseno de t, seno de t, donde t toma valores en el intervalo cerrado 0,2 pi, resulta ser una función de clase C1 y f está definida en la imagen de gamma, entonces podemos considerar la función gamma seguido de f, que va del intervalo cerrado 0,2 pi en R, y cuya regla de correspondencia es la siguiente. Gamma seguido de f evaluado en t es igual a f evaluado en gamma de t, que es igual a 1 menos seno de t, para cada t en el intervalo cerrado 0,2 pi. Si realizamos las operaciones correspondientes, podemos notar que para cada t en el intervalo cerrado 0,2 pi, gamma prima de t es igual a menos seno de t, coseno de t, y para cada t, la norma del vector tangente gamma prima de t es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que la integral de 0 a 2 pi de f de gamma de t, que multiplica a la norma de gamma prima de t de t, es igual a la integral de 0 a 2 pi de 1 menos seno de t de t, y esto es igual a 2 pi. Con ello, podemos concluir que el área de la barda es 2 pi unidades cuadradas. Veamos un siguiente ejemplo. Para ello, vamos a recordar cómo está dada la concatenación, o también llamado pegado de curvas. Consideremos los caminos gamma, que va del intervalo cerrado a, b en Rn, y sigma, que va del intervalo cerrado c, d en Rn, tales que son suaves a pedazos, y gamma de b es igual a sigma de c. Recordemos que entonces se define la concatenación o pegado de gamma con sigma, que se denota como gamma más sigma, como la función que va del intervalo cerrado a, b más d menos c en Rn, cuya regla de correspondencia es la siguiente. Para cada t que está en el intervalo a, b, la concatenación
gamma más sigma, evaluado en T, manda cada T a gamma de T, y para cada T que está en el intervalo cerrado B, B más D menos C, la concatenación de gamma más sigma, evaluado en T, es igual a sigma de T menos B más C. Podemos notar que a pesar de la notación, que es escribir gamma más sigma, pues esta concatenación de caminos no es una operación que resulte ser conmutativa. Lo que estamos haciendo es que, dado que el punto final de gamma coincide con el punto inicial de sigma, podemos pegarlo, es decir, al final de la trayectoria descrita por gamma, le estamos agregando la trayectoria descrita por sigma. Algo que también podemos observar es lo siguiente: si gamma y sigma resultan ser suaves a pedazos y está definida la concatenación de ellos, de sigma y gamma, entonces resulta que la concatenación gamma más sigma pues es una función que también resulta ser suave a pedazos. Y además podemos observar lo siguiente: con las mismas notaciones y condiciones anteriores, escribimos C sub gamma más C sub sigma a la concatenación de gamma con sigma, y también se suele denotar como C sub gamma unión C sub sigma. Esa es una notación nada más para denotar que estamos concatenando las dos curvas, es decir, estamos concatenando la curva C sub gamma desde el punto, desde su punto final, con el punto inicial de la curva C sub sigma. Veamos un ejemplo de esto. Primero, en R2 consideremos el cuadrado gamma con vértices 0,0, 1,0, 0,1 y 1,1, orientado en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Vamos a obtener la parametrización de gamma utilizando la concatenación de caminos. Lo primero que vamos a hacer es parametrizar cada uno de los lados de gamma. Para ello vamos a considerar gamma 1, que va del intervalo cerrado 0,1 en R2, con gamma 1 de T igual a T,0, gamma 2, que va a ir del intervalo cerrado 0,1 en R2, con gamma 2 de T igual a 1, T, gamma 3, que va del intervalo cerrado 0,1 en R2 con gamma 3 de T igual a 1 menos T, 1, y gamma 4, que va del intervalo cerrado 0,1 en R2 con gamma 4 de T igual a 0,1 menos T. Notemos que gamma 1 evaluado en 1 es igual a gamma 2 evaluado en 0, y esto es igual a 1,0. Gamma 2 evaluado en 1 es igual a gamma 3 evaluado en 0, y esto es igual a 1,1. Gamma 3 evaluado en 1 es igual a gamma 4 evaluado en 0, y esto es igual a 0,1. Y gamma 4 evaluado en 1 es igual a gamma 1 evaluado en 0, y esto es igual a 0,0. Ahora bien, notemos lo siguiente. Notemos que podemos concatenar gamma 1 con gamma 2 como sigue. De acuerdo a las condiciones para definir la concatenación, tenemos que gamma 1 concatenado con gamma 2 va del intervalo cerrado 0,2 en R2 y está dado por lo siguiente. Para cada T en 0,1, vamos a recorrer el camino gamma 1 de T, y para cada T que está en 1,2 vamos a recorrer el camino gamma 2 evaluado en T menos 1. Asimismo, concatenamos gamma 1 más gamma 2 con gamma 3 y obtenemos el camino gamma 1 más gamma 2 más gamma 3, que va de 0,3 en R2 y que está dado de la siguiente forma. Para cada T en 0,2 vamos a considerar gamma 1 concatenado con gamma 2 de T,
y para cada t que esté en el intervalo cerrado 2,3, vamos a considerar gamma 3 evaluado en t menos 2. Finalmente, podemos concatenar gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 con el camino gamma 4, obteniendo así una parametrización completa del contorno del cuadrado que queremos, donde gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 se define como sigue. En el intervalo cerrado 0,3, para cada t ahí, vamos a recorrer los caminos gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Y para el intervalo cerrado 3,4, vamos a recorrer gamma 4 evaluado en t menos 3. Por lo tanto, la concatenación de los caminos gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4 nos da una parametrización del contorno gamma como sigue. Gamma, que se define como la concatenación de gamma 1 seguido de gamma 2 con gamma 3 y con gamma 4, va del intervalo cerrado 0,4 en R2 como sigue. Para cada t en 0,1, recorremos con gamma 1, esto es t,0. Para cada t en 1,2, recorremos con una reparametrización de gamma 2, que es 1,t-1. Para cada t en 2,3, recorremos con una reparametrización de gamma 3, que es 3 menos t,1. Y para cada t en el intervalo cerrado 3,4, recorremos con una reparametrización de gamma 4, que es 0,4 menos t, obteniendo así una parametrización completa del contorno gamma. Una vez que hemos recordado algunas nociones básicas de concatenaciones de caminos bajo ciertas condiciones, podemos ver qué ocurre con el cálculo de integrales de trayectoria de funciones escalares a lo largo de caminos que han sido concatenados. Y esto nos lleva a esta proposición, que es un resultado interesante. Si consideramos gamma una función suave a pedazos, que va de un intervalo cerrado a, b en Rn, y sigma otro camino suave a pedazos que va de un intervalo c, d en Rn, y f es una función que va de un subconjunto de Rn en R y que está definida en ambas curvas, esto es, que está definida en la imagen de gamma y en la imagen de sigma y es continua en estos conjuntos, entonces podemos hablar de la composición de F con el camino gamma más sigma, que recordemos denota la concatenación de gamma con el camino sigma. Más aún, se puede probar que la integral de trayectoria de F a lo largo de la concatenación resulta ser igual a la suma de las integrales de trayectoria de F a lo largo de gamma más la integral de trayectoria de F a lo largo de la curva descrita por sigma. Veamos un ejemplo que nos ayuda a ver esto. Consideremos el contorno gamma parametrizado previamente, es decir, gamma es una función que va del intervalo cerrado 0,4 en R2 y que podemos definir a pedazos en el intervalo cerrado 0,1, tenemos t,0, en el intervalo cerrado 1,2, gamma de t es igual a 1,t-1, en el intervalo cerrado 2,3, gamma de t es igual a 3-t,1, y en el intervalo cerrado 3,4, gamma de t es igual a 0,4-t. Ahora bien, consideremos la función f que va de R2 en R, dado por f de x, y
igual a x cuadrada más y cuadrada. Que por cierto, notemos que describe la ecuación de un paraboloide. El ejercicio nos pide determinar la integral de línea de la función f a lo largo de la trayectoria gamma. Por la proposición anterior, lo que vamos a hacer es calcular la integral de línea de la función f, de la función escalar f, a lo largo de cada una de las trayectorias gamma i que previamente obtuvimos. Una vez realizadas cada una de estas integrales y sumar los resultados, lo que se puede probar es que la integral de línea de la función f a lo largo de la trayectoria gamma, pues resulta ser 10 tercios. Concluimos la primera sección de esta segunda unidad.